Estás viendo El Café de la Mañana. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión. Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos de nuevo a toda la gente que está conectadísima con nosotros por la señal en vivo y a través de www.canaltro.com. Me encanta porque siempre tenemos una manualidad diferente. Aquí les ofrecemos un abanico de opciones y ustedes deciden con quién se queda. Yo me quedo con todas porque todas trabajan espectacular. Miren lo que les tengo aquí, es un hermoso Papá Noel. Supuestamente la especialista dice que es fácil. Vamos a ver si ella nos lo hace un poquito más fácil. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias, doña Mayrita. Hoy les vengo a presentar este muñequito Papá Noel. Muy fácil, de verdad que es muy fácil, especialmente diría yo que para principiantes. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar. Listo. De verdad, vamos a empezar a quitarnos el miedo. Hay personas que me han escrito al correo y personas que me han escrito al Face y nos dicen que han empezado a hacer los muñecos junto con nosotros, que digamos un poquito más de las telas para que puedan aprender, porque a veces van y preguntan por las telas de muñecos y las asesoras no las asesoran. Ajá. Entonces realmente se confunden. ¿Qué vamos a hacer hoy y qué telas vamos a utilizar? Sí, bueno, listo. Vamos a utilizar estas telas. Tanto beige como verdes y las rojas se llaman bambinos. Bambinos. Bambinos, sí. La de la carita es una telita llamada jersey lawn, que es pues también todas generalmente las navideñas son algo muy con mucho algodón. Claro. Entonces para pues como es frío Navidad, entonces los muñequitos deben también llevar abrigo. Abrigo, sí señora. Entonces todas las telas son bambinos, se consiguen en el mercado, en los almacenes común y corriente. Y acá vamos a utilizar también un pedacito de leñadora, que es la que lleva acá el gorrito. Si podemos hacer un acercamiento, esta leñadora también es bambino o es fleece. Esto es fleece, esa fleece. Silla es fleece. Entonces, las personas tienen una pequeña confusión en cuanto a las telas. ¿Qué diferencia hay del fleece al bambino? Entonces, en este caso, el bambino es un poquito más peludito y el fleece no lleva tanto pelito. Es un poquito más, digamos, que más liso. Y es más grueso. El fleece es más grueso, sí, mientras que el bambino es algo más delgado. Y en este caso, por ejemplo, que estamos utilizando jersey lawn, la señora dice, ¿será que el piel de ángel me sirve? Es con el mismo nombre que se puede conseguir en el mercado. Lo llaman piel de ángel. Lo llaman jersey lawn, entonces de las dos formas la pueden preguntar. Ok, dicho esto, ahora sí nos disponemos a hacer este espectacular muñeco. Bueno, entonces le voy a presentar las partes. Yo traje pues adelantado para poder ganarle al tiempo. Sí. En este caso, este es el cuerpecito que ya viene armadito. Esta es la base. Entonces cosemos los laterales primero, después colocamos la base. Entonces este ya es el cuerpo. Okay. Los brazos. ¿La altura cuánto tiene? Es como una lágrima, ¿no? Sí, es algo similar a una lágrima. A una lágrima. Sí. ¿Cuánto tiene de alto? Digamos que unos 50. Ese tiene 38 centímetros. 38 centímetros sí, de alto. Entonces sí. Hacemos como una lagrimita para que todas ustedes estén ahí pendientes. Sí. Después de que han hecho la lagrimita, pues ustedes mismas sacan el contorno de la base. Exacto, sí señora. Luego entonces los bracitos, pues ustedes ya han visto en otros programas con otros talleristas cómo se ensamblan los bracitos, las manos al brazo y como sí, para rellenarlos acá por esta abertura que tenemos acá, teniendo en cuenta que queden derecho e izquierdo. Uh-huh. Esta es una decoración que llevará la parte del cuerpo que del vestido. Acá sí. Me encanta esa decoración porque sí. es algo country. Exactamente, esto prácticamente country. Estas son las manoplitas que lleva los brazos. Muy bien. O no sé, puños. Lo llaman los puños. Esta partecita es la que lleva abajo la base del cuerpo. Ok. Este muñeco, pues, realmente está hermoso. Está recién hechecito, está calientico. Espero que todos ustedes también empiecen a prender el horno con sus manos a hacer estos muñecos tan espectaculares y a ganar dinerito en Navidad. Sí, sobre todo, pues, que son fáciles, son muy fáciles de hacer.
y pues de verdad que van a ganar dinerito. Bueno, y para que él se pueda parar, ¿qué debo hacer para que él se quede ahí paradito? Bueno, se le debe colocar arena o piedritas, se le coloca primero una basecita de relleno y luego sí se le coloca piedritas dentro de una bolsa. Ah, ¿sí? Qué bien, para que él tenga el peso y la atracción pues haga que él se quede paradito. Bueno, acá le voy a presentar lo que es la barba cómo fue elaborada. Le colocamos guata prensada, un forro porque ella va pues forradita por la parte claro, de acá. Sí. Y la otra partecita es pues la estampada que lleva la barba. Este ¿Por qué es el no bigote. Se justifica que le pongamos esta misma tela acá pues en la para parte ahorrar. De afuera porque vamos a ahorrar dinerito? O sea, esta parte no se le queda viendo, entonces podemos forrarla con otra tela que tengamos. Mire, no se le queda viendo, pues no se justifica. Sí, señora. Bueno, este es el bigote. Como pueden ver acá, primero marco y luego paso la costura. Y luego sí se corta hacia afuera de la costura, como hice acá. Listo, entonces, este es un cuellito que vamos a colocarle en la parte de arriba para taparle lo que es la costura de... La costura que, pues para que no se vea feo. Donde unimos muñequito. La cabeza con Exacto, el cuerpo. Señora. Bien. Bueno, entonces aquí voy a empezar a ya teniendo todas las partecitas listas, ensambladas, entonces procedemos a rellenar. Ok. Bueno, entonces empezamos acá con el cuerpo. Bueno, a nuestra espalda también tenemos otros muñecos que Marta ha elaborado, pues ahorita estamos trabajando 100% Navidad y espero que todos ustedes pues también hagan sus propios diseños. A mi espalda tengo la muñeca de jengibre, que es una muñeca muy linda, la podemos colocar en, digamos que en la pared, como una aplicación cualquiera al lado del árbol navideño. ¿La podemos utilizar en el carro, Marta? Sí, también. Podría ser, esos son gustos. Sí. En la puerta, ¿por qué no? Claro. La podemos utilizar en una guirnalda, igual que la muñequita, ¿cómo se llamaría esa muñequita? La otra, la más chiquita, la colgapuerta. Colgapuerta podría ser, también lo pueden colocar en el árbol. Ay, esa muñeca me parece genial porque tiene un árbol en la mano y la podemos utilizar también en como colgapuerta, la podemos utilizar en cualquiera, en la guirnalda, en el árbol, inclusive podemos hacer el árbol decorado de todas estas muñequitas con ese arbolito para que pueda colocarse de una vez en el árbol de Navidad. Sí, esa es una idea, también podrían hacerla el niño, ¿no? Puedan hacer el niño para que sean la parejita. O si lo van a utilizar para cuelga puerta, pues para el cuarto de niño y para el cuarto de niña. Ajá, muy bien. Tiene dos opciones. El muñequito que estoy presentando hoy también lo pueden transformar como hombre de nieve. También pueden hacerle con los mismos moldes, pueden sacar la mamá Noel. Todo es creatividad. Y el gorrito también. O sea, el gorrito, todo se puede trabajar como hombre de nieve y todo se puede trabajar como la mamá Noel. Así es que es un muñeco que es funcional, ¿no? Sí, señora, sí. Es, con el mismo molde se pueden inventar otros proyectos claro, y pues queda muy lindo, sí, señora. Bien. Bueno, entonces acá pues estoy terminando de rellenar. Acá pues no le coloqué esto, la base de piedra, pues no la traje, pero se le debe colocar, ¿no? Claro, para que se nos pueda parar. Sí. Listo. Este palito que traigo acá es para colocárselo en la cabeza. ¿Con qué fin? Para que el muñeco no empiece después la cabecita a bailar para un lado y para otro. Entonces, ¿cómo se la colocamos? Es indispensable. Entonces acá en la mitad voy a abrir un hueco por el cual voy a introducir el... Claro, que no vayamos a cortar la costura, ¿no? No, no, se coloca a un lado de la costura. Ajá. Introducimos acá el palito. Dejamos aquí previamente así. Ya le hemos puesto los ojitos a la carita. Ustedes ya en varios tutoriales han visto cómo se colocan los ojitos. Además, esta carita me gusta porque es muy poco el trabajo que tiene. Sí. Es se le colocan los ojitos, la naricita, que también lo hemos visto en muchas ocasiones, y listo, se le monta el bigote y de una vez queda la cara.
Sí, es bastante fácil, es muy fácil de elaborar esa carita. Aquí estamos dándole una puntada envolvente para poder cerrar y poder ajustar el cuerpo a la cara. Les recuerdo que conectarse con nosotros es muy fácil a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como hechoconestilo@canaltro.com si nos quieren enviar pues un mensaje de correo electrónico. También si se quieren anexar a la rifa por este medio lo pueden hacer, o si no, a nuestro Facebook Omaira Márquez Jurado, en Instagram Omaira Márquez Jurado y en Twitter @OmairaMárquez16. Así es que es muy fácil, o si no, al 648-4820, desde cualquier parte del país. Si usted quiere preguntarle algo a la tallerista, si quiere saludarnos o anexarse a la rifa también, con muchísimo gusto. Hoy quiero saludar muy especialmente a mi hermana Edi, que está de cumpleaños. Para ella, una sincera felicitación, que siga cumpliendo muchos más. Y como siempre, es una buena hermana. Entonces, que la pase muy bien y que le den tortica. Bueno, entonces acá estoy colocando la cabeza, la aseguro con un alfiler en la parte de atrás para que me quede derechita, igualmente en la parte delantera, y procedo a coserla. Ojalá pues con un hilo resistente. Claro, hay otra duda que nos acaba de llegar aquí a nuestro Facebook, Martica. Señora. Dice que a propósito que estás cosiendo la cabecita, sí, que qué hilo se utiliza para coser los muñecos, que qué calibre. Bueno, el calibre sí, no sé, pero es este hilo que estoy utilizando en este momento es el hilo que utilizan para calzado. Sí, eso. Hilo apta, sí. Lo llaman hilo apta. Apta. Bueno, pero el calibre sí, yo creería, con el permiso suyo, Marta, que es la especialista en muñecos, yo creería que el calibre lo da el ojito de la aguja que vayamos a trabajar. Sí, aunque los calibres uno utiliza, no uno tan grueso tampoco, porque entonces no... No se no quedan deja, pulidos sí, los trabajos. Es mejor utilizar un término medio, pensaría yo. Pues yo pido acta. Un término medio, sí, sí. Hilo acta para muñecos. Para muñecos. Ya la gente sabe qué tipo claro, de claro, no es el hilo con que nosotros hacemos la modistería. Es un hilo más resistente, porque es que nosotros vamos a estar jalando, a estar tirando los muñecos, vamos a hacerle fuerza, vamos a hacerle nudos, y necesitamos un hilo bastante resistente. Entonces, este hilo apta se llama así, o hilo para calzado, lo pueden encontrar en alguna parte, porque es que la persona que hace esta pregunta es de Saravena, entonces dice que allá pues los insumos son escasos, entonces que la verdad les ha tocado utilizar los hilos que tienen, que tienen, pero entonces hay que pedirle a las personas encargadas que le lleven el hilo apta. Hilo apta. O hilo para calzado. Ajá. Sencillamente hilo para calzado, y con ese ya okay, ellos saben qué clase de hilo. Aquí ya uniste la cabecita, sí, al cuerpo. Sí, ya uní la cabecita al cuerpo, quedó como un marcianito, pero pues así... Así es. Sí, sí, así sí es. Bien. Este pedacito de tela que les decía es para colocarlo en esta parte. Ajá. Con el fin de que nos dé buena presencia tanto adelante como atrás. Bueno, Martica, ustedes, las talleristas, en Navidad, ¿cuánto les representa, dijéramos, en un porcentaje, las ganancias que tienen en noviembre? Porque ya en diciembre pues la gente ya no está invirtiendo en muñecos. En noviembre, ¿qué cantidad de dinero en ganancias se les incrementa? ¿Un 100%, un 200%, 300%, de ahí para arriba cuánto? Pues prácticamente yo diría que un 70%, un 80%. La idea es no vender tan costoso. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos compitiendo con los chinos. Entonces, ¿con eso los chinos sí, de la China? Los chinos de la China. Entonces es un poquito claro, dificultoso, porque los precios de ellos son bastante sí, pero económicos. No podemos comparar las telas que estamos utilizando ni los acabados, porque es sí, muchísimo sí, mejor. Sí, entonces... Pero entonces digamos que la rentabilidad sí, es un 80%. Un 80%, sí, bueno, señora. Entonces, señoras, a dedicarse a hacer muñecos. Esa es la idea que nosotros les tenemos aquí en Hecho con Estilo, para que ustedes hagan su propio emprendimiento, porque así podemos empezar. Tenemos una buena idea, la idea está en, digamos,
que es nuestra mente, y luego podemos echarla a rodar y luego hacer un emprendimiento, que ese es el comienzo de nuestra empresa, ¿no? Sí, señora. Bueno, acá le voy a colocar esta partecita de abajo. ¿Esto lo puedo asegurar con hilo o lo puedo asegurar con la silicona? Ahorita la pego. Bien. Enseguida colocaré los bracitos. Acá tiene unas aberturas, pero entonces las voy a cerrar para que el relleno quede exacto. mejor. Exacto. Mientras nosotros cerramos aquí, vamos a hacer una brevísima pausa para aquellas personas y empresas que quieren pautar con nosotros. Esta es la mejor vitrina, los teleclasificados. Teleclasificados Canal Pro, para comprar y vender. Somos una empresa de protocolo y eventos sociales. Organizamos todo tipo de eventos empresariales, 15 años y grados. Finca Villadí, junto a la sede Copetran. Teleclasificados Canal Pro, para comprar y vender. Muy bien, esta es la mejor vitrina para usted que tiene su propia empresa. Recuerden, llamar al 648-4820, porque el que no exhibe su mercancía no se vende. Así es que los invitamos, porque ya estamos en la temporada, en la recta final, para que su empresa se dé a conocer aquí en los teleclasificados del Canal Tro. Muy bien, Martica, ya has cocido los bracitos. Sí. Pero los ha cocido en la abertura que le hizo para poder rellenar. Ahora nos disponemos a colocarlos en el cuerpo. Sí, ahora entonces los voy a colocar acá, les voy a colocar algo de silicona, entonces ahí ya le estamos dando la formita al muñeco. Claro. Ya no está tan marcianito, pero bueno, ya ahí vamos poco bien. A poco. Bueno, vamos a dar la rifa de ayer, que es una maqueta para Halloween, que va a quedar hermosa en cualquier parte de su casa, un adorno especial ahorita que llega ya el mes del Halloween, que mucha gente adorna sus casas a partir del 1 de octubre. Entonces, Martica, un número del 1 al 241. 190. 190. Bueno, muy bien. Les recuerdo que ganar es muy fácil. Todos los días tenemos un obsequio para una persona que esté conectada con nosotros. La ganadora es Carmen Ruth Suárez Delgado. Carmen Ruth Suárez Delgado ganó el proyecto de la tallerista o de arte Godoy para todas aquellas personas que estuvieron pendientes. Bueno, Marta, y a propósito, ¿qué vamos a obsequiar? Ese lindo muñeco. Dios, yo voy a decir un número para podérmelo ganar. Hermoso este muñeco, de verdad que divino, espectacular. Mañana quiero tener no solamente 240, 150, sino 500 personas, porque este muñeco está hermoso, está muy bien elaborado. Esas barbas están elaboradas muy, muy lindo. Bueno, de verdad que a mí me fascinan todas las manualidades, ¿no? Sí, entonces, señora, esperamos que ustedes, este bebé busca su hogar, este niño busca su hogar. Así es que depende de usted si lo quiere adoptar, ¿qué tiene que hacer? Pues inscribirse en la rifa al 648-4820 o si no a nuestras redes sociales. Mire, Norbey ya está presto llamando. Claro, todos tienen que dejar su mensaje acá porque es fácil ganar. Martica, mientras hacemos el proceso, mientras terminamos este espacio, ¿dónde la pueden encontrar? Porque me imagino que las señoras están enamoradas del proyecto para hacerlo. Además que no trajo un proyecto que las iba a enamorar también, que es el portasillas, ¿no? Sí, señora, sí. Próximamente lo traeré. Montado en el Facebook, que está muy bonito. ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en el Face, dime con detalles. O me pueden encontrar en el celular al 315-626-0712. Me pueden llamar y me dicen qué proyecto les interesa, si quieren comprar el kit o si quieren que les dicte las clases. Claro, muy bien. Son proyectos muy bonitos que usted no los va a encontrar en revistas, son muñecos que ustedes no los van a encontrar pues en ningún lado, porque son elaborados con las manos de ellas. Están elaborados, pues digamos que son de ellas, y qué rico que ustedes pues se contacten con cada una de las talleristas y le pregunten qué deben hacer, qué sí, señora, para hacer estos muñecos, ¿no? Sí, relativamente, pues yo trato de sacar muñequitos no complicados,
porque la idea es que los puedan elaborar sin tanto... Bueno, yo me voy a parar un momentico a traerles los muñecos de los cuales estaba yo hablando. A ver, por este lado. ¿Sí? Mire, aquí los muñequitos de los cuales yo... No, tranquila, recójalo, con mucho gusto, está en su casa. Mire, este muñeco ustedes lo pueden hacer para ponerlo en la cocina. Sí, en la cocina, sí, usted señora. Simplemente lo pone en la cocina y queda espectacular, no necesita nada más. Vamos a recibir televidente en línea. Blanca, muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llamas, Blanca? De acá, del Rocío. Muy bien, ¿alguna pregunta para Marta? No, para felicitarla por las manualidades muy hermosas que tiene y para participar en la rifa del Papá Noel de mañana. Ah, bueno, Martica, muchísimas gracias, ya quedas inscrita. Bueno, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Aquí esa galletita de jengibre es la que yo les comentaba, que ustedes la pueden colocar en... me encanta el movimiento que tiene la muñeca. Está elaborada muy country, es una muñeca también muy básica, muy... como para principiantes también, para que ustedes inicien su emprendimiento. Esta se puede colocar en el carro. Mi director dice que quiere una en su carrito para que cuando vaya conquiste a las niñas, porque todas nos encanta la Navidad. Entonces la podemos colocar ahí o en algún rinconcito donde tengamos organizada la Navidad. Y esta muñeca también me encanta porque es muy funcional. Esta muñequita es como una hadita que tiene su arbolito acá, entonces lo podemos colgar en la perilla de la puerta, la podemos colgar en el árbol, la podemos colocar en una guirnalda y o la opción que ustedes quieran. Entonces son muñecos muy bonitos. Este muñeco, Martica, también los moldes pertenecen a usted. Sí, claro, sí señora. Ah, bueno. Todos los moldes los tengo. Muy bien, entonces yo quería que los vieran de cerca porque hablamos de ellos y no los habíamos como mostrado. También muñecos muy fáciles, muy funcionales, muñecos que no tienen dificultad, ¿no, Marta? No, para nada, son muñecos muy sencillos, demasiado sencillos. Y no porque yo sepa ya hacer muñecos, sino que relativamente son sencillos. Sí, claro, el muñeco sí. Que estamos presentando hoy de verdad que es muy bonito, es muy fácil. Esperamos que ustedes pues hayan llegado el paso a paso, porque de verdad que la iniciativa la toma usted. Nosotros le presentamos todos los días, como yo les decía anteriormente, una opción de manualidades. Ustedes destacan o se quedan con la que mejor les guste. Yo sé que todas son apasionadas con las manualidades y sé que están haciendo los proyectos que nosotros presentamos aquí. Otra cosa, los adornos finales con que hacemos los muñecos son muy importantes, ¿no, Marta? Sí, señora. Las aplicaciones que tiene en el gorrito, las aplicaciones que tiene en su vestido, si tiene algo en la mano también su aplicación. Claro, sí, todos esos detallitos pequeños le hacen ver más lindo los muñecos. Este por lo menos es elaborado en estas mismas telas, en bambino. Se le colocan unas puntadas, unos botoncitos de porcelanicrón, un retacito. Y mire, eso le da una presencia muy bonita. Lo muy mismo, linda. Lo que lleva en la cabeza también un pin navideño. ¿Y esos pins también los elaboramos nosotras mismas? También, sí, señora, eso también los elaboro. Muy bien. Sí. La creatividad realmente no tiene fronteras ni tiene fin. Así es que yo los invito para que ustedes pues elaboren sus propios proyectos. En este caso, de la muñequita colga puertas, ella colocaba unos botones también, que son botones de los que utilizamos, que de pronto nos quedó uno de un color, otro de otro color, y lo podemos utilizar también aquí en este árbol hermoso que ustedes ven. También, por ejemplo, si ustedes quieren colocar solamente el árbol de adorno en el mismo árbol, lo pueden hacer con otros colores. En este caso, esta tela, ¿qué telita es? ¿Qué tenemos acá? La del arbolito se llama pañolensi. Pañolensi. Pañolensi, sí, ese viene un surtido de colores también muy bonito. Verdes oscuros, verdes claros. Claro, la gama de los verdes, que queremos trabajarla, ¿no? Sí, señora. Entonces es muy fácil para que todos tengan ahí. Yo me siento aquí feliz, mire, entre todos estos muñecos. Hermoso, porque es que la Navidad es eso, ¿no? La Navidad es muñecos, la Navidad es alegría. Y qué rico, porque hay un cliente de acá del Canal Tro
que queda en la 27 con 33, que ya tiene su vitrina decorada de Navidad. Y eso, pues, cada vez que paso por ahí, porque es la ruta por donde me vengo, hermoso. Siempre que pasamos por ahí vemos esta vitrina adornada de Navidad, nos emociona y nos hace como pensar que, bueno, ya está cerquita la Navidad y que qué bonito que ya podamos encontrar muchas opciones para todos estos arreglos navideños, porque hay gente que cambia los arreglos cada año, ¿no, Marta? Igual sí, que los muñecos. Sí, algunos pues cambian, que este año, por decir, viene el lila o viene el rosado. Yo diría que este año está predominando los dulces, porque he visto bastantes talleristas que están haciendo los ponquecitos, las colombinas. Entonces, bueno, este año predomina los dulces. El tiempo nos ganó, Martica. Realmente, pues, hacer un muñeco en este tiempo, pues, o en una hora o en dos horas, es decirlo que lo vamos a terminar, es muy osado, ¿cierto? Sí. Pero finalmente nosotros, aquí como Marta ya lo está haciendo, le monta el gorrito, le monta... Le colocamos el gorrito. Cositas y listo. Martica, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Mayrita, a usted también muchas gracias por invitarme. Y pues que Dios la bendiga y adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado esta sección tan hermosa. Estás viendo El Café de la Mañana. Canal Tro, nuestra región, nuestra televisión.